Brandon, por favor. Ay, por Dios, ¿dónde se los llevaron? ¿A dónde? Hola, María Laura, por favor, se llevaron al Eliseo. Venite, por favor. Por favor. Ay, que me atiendan, por Dios, ¿qué les habrá pasado? Ojalá que no le hagan nada. Hola, Rebeca, por favor, ven y ya, te necesito. Lo llevaron en un auto al Eliseo. Acá avísale a las chicas que vengan a ayudarme, por Dios, no sé qué le habrán hecho. Por favor, ayuda, ayúdenme, vengan. ¿Hola? Sí. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Pero cómo? Sí, ya vamos para atrás, tranquila. ¿Dónde fue? Bueno, estamos yendo, chao. Te vamos a hacer una pregunta. ¿Estás segura que te quieres casar con él? Mirá que tiene poco pelo, ¿eh? Pero tiene más entrada que el Palacio de Justicia. ¡No me digas eso! Tenemos que hacer algo, chicas. Llamemos a alguien. Esperen, esperen. Yo conozco a alguien que nos puede ayudar. ¿Quién, Luli? Llamalo ya, llamalo. Detective, un detective. Bueno, llamalo. Hola, detective. Mire, tengo un caso para usted, por favor. ¿Cuándo puede venir? Claro, aquí la agencia de eficacia. ¿Cómo Dígame. Le va? Tengo un caso para Dígame, usted. ¿Cuál es el caso? ¿Qué pasó? Mire, tiene una estatura de 1,80 m él. Es de ojos celestes, lo que más me gusta de él. Tiene poco pelo, pero no importa, lo quiero igual. ¿Usted podría mostrarme una fotografía? Sí, sí, acá lo tengo, acá lo tengo. Ah, este pelado lo va a conseguir por el lado. ¿Cómo que lo va a conseguir? Esta clase de gente no se consigue. ¿Me han llamado? ¿Han hecho alguna solicitud? Acerca no, de nada. Bueno, vamos a tener que esperar entonces, a lo mejor es un caso de secuestro para perseguir, pero bueno. Deme más detalles acerca del automóvil con que iba, algún otro... ¿Cómo eran los secuestradores? Tenían en la cabeza cosas negras, una pistola naranja tenían. Bueno, entonces deben ser extraterrestres. ¿Y cuánto me va a cobrar? No se preocupe, más o menos de 5.000 vaya calculando para arriba. ¿Tengo plata? Pero... Es lo que tenemos. ¿Y recién está estudiando abogacía? ¿Ya tiene tanto? ¿Se le va a ir bien? Bueno, le doy acá una entrega. Cuanto antes, llámeme, por favor. Bueno, falta esto. Gracias. Yo le voy a estar al tanto. Muchas gracias. Quédese tranquila, quédese tranquila. Jefe, lo estábamos esperando. El secuestrado ya está acá. ¿A dónde está que no lo puedo ver? ¡Dame, bajá! ¡Dale, dale! Perdón. Ayúdalo vos, hijo. No me vaya a quebrar el brazo, jefe. Tiene la cola más grande que Moni Argent. ¡Quédate quieto! ¿Sabes por qué te trajimos acá? No tengo idea. Mira esto. Andrés. Mira esto. Peter. Y mira esto. Oscar. El mismo. ¿Qué pasó? ¿Por qué me hicieron esto? La Mariana debe estar re preocupada. ¿Y no sabe por qué? No se están desubicados, loco. Él se casó. ¿Cómo le fue? En el horno. Él se casó. Qué cagano. A mí también. Pero vos también te casaste hace poquito. Hace poquito me casé, no sé cómo hacer para descasarme. ¿Qué quieres inventar? Mira él, lo echaron de Mendoza. Sale como un pollo este con frita. Y vos te quieres casar. Y este en breve se va a casar. Pero yo estoy enamorado. Y yo separado, primo. ¿Y así te querés casar? Vos tenés que pensar una cosa. Te amamos, gringo. Te amamos. Te amamos. Pobre chica, la verdad que... Bueno, a pesar de el muchacho que... ¿qué va a hacer?
las elecciones de las jefas. Pero bueno, hay que buscarlo porque esto tenemos que solucionarlo de alguna manera. Parece que estoy en la pista. Voy a... Vale, muchachos, ¿qué pasó aquí? Así que ustedes son los de la joda, ¿no? No, son mi amigo, al final son ellos, mi amigo. Sí, le hicimos una joda, pero no... Pero no quieren que me case. Ninguno de ustedes tiene nada bueno para decirme de haberse casado, ¿no? Si Dios ya te ha conseguido una compañera y vos sentís en tu corazón que ella es, no lo dudes, porque seguro que eso va a ser la bendición para tu vida. Bueno, entonces... De verdad, fue lo mejor que me pasó a mí, mi señor. Recién ahora. Me también. Bueno. Nos vemos en la joda. Ahora tiene un valor en Mario. Ahora vamos a hacer algo. No te preocupes. Señorita Mariana, aquí. No, más o menos. Ha sido todo. Claro, capacitado y la verdad que lo que deseamos es que seas muy feliz. Que sean ambos muy felices. Bueno, ahora. Pensando en esto, estoy más seguro de casarme, estoy más contento y quiero que llegue cuanto antes la fecha. Te amo.